Vesco. Hace 20 años, iniciamos el desafío de mejorar la calidad de vida de los peruanos, ofreciendo una vivienda digna, segura y con acabados de primera. Así, tras años de arduo trabajo en el sector inmobiliario y de construcción, nos hemos consolidado como una de las empresas líderes en el país, con más de 10.000 viviendas entregadas y 18.000 más por entregar en los próximos años. Nuestro compromiso es construir grandes momentos para nuestros clientes. En el año 2018 entregamos la vivienda número 10.000. En los próximos años esperamos entregar más de 18.000 viviendas, todas estas viviendas ecoamigables. Actualmente afrontamos retos importantes para mejorar la calidad de vida de miles de peruanos. Es así que en la actualidad nos encontramos desarrollando 7 proyectos ecoamigables, los mismos que cuentan con nuestra garantía y sólido respaldo, como nuestros más de 20 proyectos que hemos desarrollado a la fecha, permitiendo posicionarnos como líderes en el sector. Uno de nuestros proyectos más ambiciosos es Lomas del Rímac, el mismo que contará con más de 5.000 unidades de vivienda. Como todos nuestros proyectos, lo asumimos con compromiso y responsabilidad. Hemos logrado construir más de 1.000.000 de metros cuadrados y de esta forma plasmar nuestra experiencia y capacidad técnica, junto con contribuir al crecimiento del país y a la generación de puestos de trabajo. En Vesco seguimos trabajando incansablemente para que nuestra marca continúe siendo reconocida como sinónimo de vivienda digna, calidad, seguridad y garantía para todos los peruanos. Quería empezar con una pregunta, Paul. ¿Cómo ha ido el negocio en estos últimos 90 días? Porque Vesco ha sido líder durante todo el tiempo, pero en estos 90 días, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha funcionado la venta de viviendas? Hola Máximo, y hola con todos, buenas tardes. Gracias por la presentación. Nos ha ido bastante bien, de hecho, comparando los últimos meses respecto del año pasado o años pasados, no ha habido un deterioro significativo. Solamente las dos primeras semanas después del inicio de la cuarentena sí nos pegaron un poco, porque había un miedo generalizado de todos, o sea, tanto de compradores como de todo el equipo. Era el fin del mundo, pero en dos semanas asumimos que esta era la nueva realidad y hemos seguido en marcha bien, muy bien. Los números buenos, primer lugar mes a mes en ventas, y no con respecto a números solamente de comparado con este año, sino en general con años pasados, ¿no? Grande. Qué bien. Oye, ¿y cómo han conseguido captar clientes en estos meses? ¿Qué has hecho para...? Porque esa es cosa tuya, ¿no? Es tu labor. Sí, es mi labor y del equipo que lidero. Bueno, yo, como tú sabes, yo soy gerente comercial. Tenemos un equipo dentro de la gerencia comercial. Hay equipos de venta y un equipo de marketing. El equipo de marketing se encarga de conseguir los leads, o sea, los interesados. Dentro de interesados hablo potenciales y sapos, los sapos que hay un montón también, pero ya es trabajo del equipo de ventas discriminar y quedarse con los clientes que quieren, que tienen y que pueden, ¿no? Eso es uno de nuestros esquemas de trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué método has usado para cerrar ventas, para conseguir los cierres? Para los cierres, bueno, ahora la venta es 100% online, tenemos todas las salas de ventas cerradas, por lo tanto, nuestros cierres son telefónicos, hacemos que el cliente compre telefónicamente, probablemente en una llamada, máximo en dos llamadas. Pero después de haber recibido información importante, relevante para su decisión de compra. Es decir, nos manejamos, o sea, hoy día leía que el WhatsApp tiene una penetración casi al 100% en determinadas comunidades de Perú, casi todas. Es muy fácil comunicarse por WhatsApp, entonces tú puedes enviar la información completa. Ahora, no se trata de enviar información por... Como todo, ¿no? Como el negocio de las ventas, hay que ser muy preciso en lo que uno envía para generar el interés, ¿no?
e ir viendo quién va pescando, o sea, quién va interesándose por tu proyecto, porque claro, le puedes enviar todas las carpetas que tenemos de ventas, pero nada ganas. Es mejor generar el diálogo, ¿no? Es enviarle algo, cautivar su interés y después seguir enviando la información de a poco, ¿no? Hemos hecho mucho, desde que empezó la cuarentena, hemos trabajado muchísimo en el role-playing. Gracias, Máximo. Eso, de hecho, lo comenzamos a usar contigo en tus clases. Antes para la venta física, pero ahora para la venta online. Entonces, la primera semana que tuvimos, como les digo, las dos primeras semanas fueron difíciles. Tenía reuniones todos los días y me decían, oye, no, pero la gente está asustada, ¿qué dice esto? ¿Qué dice el otro? Entonces, ok, yo he sido el cliente en los role playing, yo he sido el cliente pesado que tiene esas objeciones y nos hemos obligado a pensar en las respuestas, en qué decir. Porque una objeción levantada es una barrera menos para la compra, como decías, ¿no es cierto? Si un cliente sigue objetando es porque está interesado en lo que le estás hablando. Si no te objetara, simplemente te diría gracias. Pero si sigue haciendo preguntas, que pueden ser duras algunas veces, es porque mantiene el interés en lo que le estás ofreciendo, ¿no? Genial. Pero usted esto de la cuarentena nos tomó de sorpresa a todo el virus, pero usted en la transformación digital no creo que haya sido una sorpresa, ya venían algunos años ya practicando esto, ¿no? A mí me gustaba ya hacer bastante teletrabajo, he venido haciendo teletrabajo temporalmente por razones personales. Y he forzado a mi equipo antes a manejarse de esta manera por las circunstancias. Entonces ya estábamos algo familiarizados, es verdad. O sea, nuestro punto de inicio no fue de cero. Teníamos toda nuestra web preparada y la predisposición para hacerlo, porque es muy importante. Ahora, algunas personas podrán decir, oye, no, pero es que tal vez todos ustedes son jóvenes. Y no es verdad, porque tenemos personas de todas las edades, sin hijos, con hijos de mediana edad y hasta abuelos. Así que todos pueden hacer el trabajo y todos con buenos resultados. Estupendo eso, estupendo. Oye, ¿cómo has capacitado a los vendedores en esta época? ¿Cómo has hecho? Como decía el hay que pensar y ponerlo a tono con la situación, ¿no? Porque aunque ustedes venían practicando y a tener trabajo y estas cosas, ha tenido que cambiar totalmente el sistema, porque tenías unos salones estupendos en el lugar de venta y ahora no lo estás usando. Entonces, ¿ha habido una capacitación? ¿Cómo has hecho? Nosotros teníamos protocolos de venta establecidos para las ventas presenciales. Hemos usado esos protocolos o esos pasos y los hemos adecuado a la realidad online. Los protocolos no salen pues de mi imaginación, sino es más o menos cómo se ha dado la dinámica en estos role-playing. Entonces, lo que yo hacía es, ok, hagamos los role-playing y hemos hecho muchísimos role-playing. Ir anotando cómo se desenvolvía, grabando las entrevistas y iba haciendo anotaciones. Cada jefe de ventas me pasó su texto. Al final llegamos a un texto consolidado, que es la madre el texto madre que se usa para la venta online, con los matices que cada uno le puede impregnar, ¿no? Es que está muy bien eso, ¿eh? ¿Y cómo han manejado el tema del temor al contagio de los clientes? Porque hay que mostrarlo, al final la gente quiere tocar las paredes, ¿no? De todas maneras, me imagino que no toda la venta puede ser virtual. Bueno, claro, había gente que quería... A ver, la gente quiere ver el piloto, ¿no es cierto?
Pero el piloto nosotros lo tenemos en tour virtual. Entonces, señor, ¿usted quiere verlo? Ah, mire, acá tengo el tour virtual. ¿Usted quiere tocarlo? Bueno, señor, pero en estos tiempos de COVID es muy peligroso tocar las cosas. Puede haber gérmenes, puede estar el virus ahí. ¿Usted quiere olerlo, señor? Pero tiene que usar una mascarilla. Entonces, no puede tocarlo, no puede probarlo. Entonces, va a ir a una sala de ventas para tener qué sensación extrasensorial, o sea, va a tener qué sensación adicional que no pueda conseguir por un video, puede conseguir yendo a la sala de ventas hoy día, ¿no? Hoy día porque no va a poder tocar, no va a poder oler. O sea, sí, hay personas que de hecho sí... Han sido insistentes, pero hemos podido manejarlo. Ahora le decíamos, inmediatamente podamos mostrarle, pues hacemos unas citas. Pero no ha sido un número considerable, ni un porcentaje considerable de personas que te digan, oye, no. ¿Te ha aumentado la rotación de vendedores? Porque Vesco tiene poca rotación de vendedores, ahí hay una bastante interés por seguir ahí, ¿no? Y la gente se ve contenta. Sí. ¿En esta época has tenido que hacer cambios en el equipo con otro tipo de gente, buscar, no sé, más jóvenes, más viejos? No, es el mismo equipo, porque al final lo que se necesita es el talento para la venta, ¿no? El talento para la venta, el esfuerzo, es decir, la persistencia, el ser persistente en este negocio vale mucho, el no darse por vencido, el conocimiento del negocio. Entonces eran habilidades que nuestros ejecutivos tenían. Entonces, lo único es adecuar el instrumento, ¿no? La venta sigue siendo, en la mayoría de las partes, igual. Lo único es el instrumento. Antes era presencial y ahora es online. Sí. ¿Y en estos 90 días has seguido vendiendo igual o menos o venden más? En mayo tuve un mes espectacular comparado con ese guarda de pan para mayo. Quiero que me expliques después cómo salió. Tú que sabes este tipo de datos que... tú debes saber cómo salió el tema de guarda de pan para mayo, porque mi mayo fue fantástico. Fantástico. Sí, porque hay que guardar pan para mayo. Sí, pero no, este fue fantástico. Qué fantástico, qué bien, te felicito. ¿Tienes algunas preguntas que hacerle? ¿Alguien quiere participar con alguna pregunta? Estamos 20 personas ya. No sé, cuéntanos más de tu experiencia, cómo te inventan las ideas con los argumentos, cómo los fabricas. ¿Qué productos tienes? Otra cosa, ¿trabajas con la gente inmobiliaria o no? Hemos trabajado puntualmente en algunos proyectos. Tú sabes, el ticket de nuestros departamentos, el precio de venta son departamentos de entre 200 y 300 mil soles. Entonces, regularmente los agentes no están muy interesados en trabajar con nosotros por el valor de los departamentos. Entonces, por eso es que tenemos fuerza de ventas propia, ¿no? Además, justifica por el volumen también, ¿no? Claro que sí. Sí. ¿Cuántos edificios tiene ahora? Una cosa importante, ustedes hicieron algo espectacular acá en el Perú. Ofrecieron construir la Villa Olímpica en una época en que nadie creía que se iba a alcanzar a cumplir dentro de los plazos y las críticas que salieron, cómo se ponen a hacer esto, no se va a poder hacer, la Villa Olímpica es un desastre, todo va a ser un fracaso. Y no solo fue un fracaso, sino fue un éxito total. Y la construyeron dos meses antes, terminaron un mes antes de los plazos previstos, la terminaron y entregaron en perfectas condiciones, ¿no? Uh-huh. El gran triunfo de Vesco, me imagino. De las cosas recientes están la construcción completa de la Villa de los Panamericanos, más de 1,000 departamentos adecuados para el, digamos,
lo que iban a necesitar los atletas. Tenemos un equipo de construcción bueno, con mucha experiencia, con una curva de aprendizaje pues a tope, ¿no? Porque vienen haciendo este trabajo buen tiempo. La rotación es baja, ¿no? También, entonces eso permite tener eficiencia, ¿no? Ahora, el hecho de tener, pues, permanecer con el equipo dice mucho de la empresa en el sentido de pagar puntual, tener un buen ambiente, o sea, tratarnos bien, estar dispuestos a escuchar nuevas opiniones, así no te gusten, apertura, ¿no? Yo se prometían para un año y se demoraron 3, 4 años, no hay, el presupuesto salió 10 veces más alto, como por ejemplo la ampliación del Estadio Nacional hace 10 años atrás. Sí. Entonces, nadie esperaba que se pudiera cumplir uno o dos meses antes, porque era difícil hacer esos 7 edificios bastante grandes. Y terminarlos a tiempo y entregarlos en perfectas condiciones. O sea que una... Parece que eso debería ser lo normal en todos los casos, pero es que resulta que no es tan normal. Estamos acostumbrados a los retrasos y a los incrementos de presupuesto y a todas estas cosas que siempre han sido repudiables, pero ocurren. En cambio... De hecho nos pidieron adecuarlo después de haberlo terminado. El gobierno no sabía qué hacer con los edificios, los tenía ahí, y nos dijeron, bueno, cuídenlos, ¿no? Hasta que sepamos qué hacer, ¿no? Exactamente. Y justo pasó esta propuesta de convertirlo en hospital, de alguna manera para el COVID, y nos dijeron, bueno, ustedes que los conocen, pues, adecúenlo, ¿no? Y también lo adecuamos súper rápido. Ah, qué bien, qué bien. Súper rápido. Perfecto. Sí. ¿Es difícil convertir en hospital o uno solo? No tengo la magnitud, no tengo el alcance del trabajo completo porque eso lo ha hecho directamente Construcciones. Ya. El área que ve la construcción, pero sí son un número importante de edificios, de departamentos, ¿no? Una buena labor ha sido eso para ayudar en esta época. Bueno, sí. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Napi? ¿Cómo hacen para atraer clientes, me dicen? ¿Ah? ¿Cómo hacen para atraer clientes? ¿De qué depende? Ah, ya, bueno. Nosotros captamos hoy día principalmente por Facebook y por la página web. Publicitamos nuestra página web. Le ponemos presupuesto para que salgan motores de búsqueda. Nosotros, por las inversiones no son tan grandes como parecen realmente en digital, ¿no? Ustedes seguramente hacen sus campañas de publicidad respecto a las cosas que tienen. Las campañas en Facebook, mira, un posteo, algunos los ponemos sin inversión porque tenemos una comunidad de más de 100.000 seguidores en la fanpage, en la página de Facebook. Para un posteo a veces no le ponemos publicidad, a veces cuando sí queremos que se vea, pues le ponemos $20, $50, $100, como máximo $100 para algo que es muy... muy bueno, y no es que te dura para un día, a veces lo ponemos para que nos dure 2 días, 3 días. Estás hablando en chino, ¿no? La mayor parte de la gente no tiene idea, estás hablando del inbound marketing y la aplicación del Facebook Ads, y ustedes lo tienen algo como algo corriente que lo hacen cada día, pero en el ambiente inmobiliario, en el sector inmobiliario, entre los agentes, son muy pocos los que saben estas cosas, los que saben usar esto. Ah, perdón, no lo sabía. A ti te parece normal, pero claro, yo me acuerdo que hemos tenido clases en Capeco, cuando te conocí hace 15 años o más, hablábamos de estos temas.
no de Facebook Ads porque no existía, pero sí de hacer los, yo hablaba de, ¿cómo se llama esto? Vasos comunicantes, y a nadie le gustó eso. Vinieron hace, en 2016 aparecieron dos americanos, en 2006, que inventaron el inbound marketing y el funnel, que queda mucho más lindo, dicho en inglés, y con un buzón de ventas así. Entonces, yo hablaba de que era push y pull, y ellos hablan de el inbound y el outbound marketing, que queda mejor. Bueno, se me hizo millonario y yo no. Pero tú estás, tú te acordaste de esas épocas, porque tuviste varias clases conmigo ahí en Capeco en esa época, ¿no? De hecho, la parte comercial o la parte de ventas la aprendí de ti, porque yo soy ingeniero civil y me dedicaba, estaba en construcción, en proyectos, pues y en algún... Siempre, ¿eh? Siempre y en algún punto he pasado a la parte comercial, ¿no? Entonces... lo manejo con métrica, o sea, aplico la parte de matemática para medir todo lo que puedo medir, ¿no? Pero, a ver, sí, usamos para captar Facebook. Facebook tiene formularios, algunos de ustedes tal vez lo usan, y si no lo usan, úsenlo, no es nada del otro mundo. Las personas, ustedes habrán visto que cuando están en el viendo el Facebook, pues les sale publicidad, y los que quieren se inscriben, esos son formularios. Entonces, con los formularios uno va captando potenciales clientes. Ahora, en Facebook hay mucha gente que entra a ver, como todos, ¿no? Entramos a ver las cosas de los amigos y a veces decimos, oye, esto se ve interesante, a ver, me voy a inscribir. Hay mucha gente que también solamente lo hizo porque, por si acaso. Es importante también segmentar dónde, ¿dónde vas a hacer esa publicidad? Facebook te permite segmentar. Ok, si yo quiero alquilar un departamento, en el caso de algunos de ustedes que entiendo que trabajan en Miraflores, pues obviamente segmentar por ahí, ¿no? Sino mi equipo de marketing segmenta en las áreas donde nosotros trabajamos y los distritos colindantes, pero las áreas más cercanas, ¿no? De esa manera tenemos personas... más afines, pues, ¿no? Más cercanas a potenciales clientes. Hay otros filtros que también se pueden usar. Hoy día mis clientes rondan entre los 25 y los 40 años. Si me voy para abajo de 25, probablemente no tengo clientes. Si me voy arriba de 40, probablemente tampoco tengo, muy poquitos. Entonces, nos enfocamos mucho en ese rango de edad. Depende cada tipo, cada producto, ¿no? Habrán productos que son para personas un poco más mayores o no lo sé, pero la cuestión es segmentar, focalizar, ¿no? Para no pasarse todo el día llamando o mandando mensajes a clientes que no nos van a comprar, ¿no? Ahora, el publicitar la página web de motores de búsqueda como Google es muy útil porque en Google sí la gente entra a buscar un poco más específico, ¿no? Ahora, competir con plataformas como nosotros mismos o como portales grandes es bien difícil porque tendrían que meterle mucha inversión. En reemplazo podrían usar digamos, no sé si alguno de ustedes habrá comprado algo por Market Share, que es una nueva funcionalidad en Facebook. Seguro que sí, o a lo mejor hasta publicitan Market Share, es gratis, de hecho lo creó Mark Zuckerberg justamente para pequeños negocios, pero ahora lo va a extender para pequeños y medianos negocios. También vamos a estar ahí nosotros. Tenemos servicios contratados que tampoco son tan caros para captar clientes por zonas geográficas. Hay servicios que se venden de WhatsApp por zonas en específico. No les voy a dar mi contacto, pero sí, hay servicios de captación de WhatsApps. Entonces, tu mensaje le llega a las personas que tú quieres.
en determinadas zonas, entonces directamente al celular. Y cuando responde, responde a tu celular, entonces es algo fantástico. Tienes otra arma también que tengo entendido que ustedes usan mucho, que es el referido, como le llaman en el Perú, que la gerenciación de los clientes, Customer Relationship Management, perdone mi inglés que es macarrónico y hispánico, pero lo entienden, cómo se gerencian a los clientes, CRM. Y usted, sí. una buena experiencia en eso, porque con 11.000 viviendas vendidas, hay sí. familias, y las familias tienen primos, tíos, abuelos, hermanos, ¿no? Nuestro rato está arriba del 20% de venta por referido. De cada 10 ventas, por lo menos 2 son por referido. Pero el referido es la suma, ¿no? O sea, no. Claro, hay que hacer una gestión. Pero es la suma de toda la empresa, ¿no? La solvencia que da la empresa. Que todas las cosas salgan bien, o sea, no diría que es algo que atañe directamente a comercial, sino es la suma de... Ah, claro, hay que buscar canalizarlo. ¿Cómo lo buscamos canalizar? Sí, a través de un programa socio referido, lo tenemos en la web, dándole un premio a las personas que nos refieren. Algunos, o sea, yo diría que la mayoría nos refiere no por el premio, sino porque quiere pues, que la familia, el amigo, alguien viva por ahí cerca, junto con él, o cerca de él. El prestigio te ayuda, porque Steve Jobs lo consiguió sin dar premio ni nada, y la gente, si es de Apple, mata a los otros que le digan que no sirve, la manzanita, que la manzanita no es bueno, se la mete con la oreja, ¿no? Porque se enoja, nada más. Sí. Los de Apple son enamorados del tema, y eso lo ha conseguido Steve Jobs. Y otras empresas también lo consiguen, como ves, porque lo consiguen sus clientes, lo referencia sin necesidad de empujarlo demasiado, ¿no? Porque se consigue poco a poco, ¿no? Se consigue poco a poco. Cuando yo entré a trabajar en Viesco hace 13 años, teníamos un solo proyecto, vendíamos 6 departamentos por mes, en promedio, al año. O sea, por mes al año, ¿sí? Ahora vendemos más de 100 departamentos al mes. Y si sumamos el consorcio, probablemente 200 departamentos al mes. Pero es en el tiempo, ¿no? No es de un día para otro. Sí. Tiempo y un buen trabajo realizado. Sí. ¿Tiene preguntas, por favor? ¿Quién tiene preguntas que quiera hacerle? Estoy leyendo una pregunta de Rosario. Dicen, ¿los intereses de préstamos en los bancos para compras de inmuebles ha variado mucho en esta época de pandemia? No, los intereses no han variado. Lo que ha variado es el miedo del banco de prestar dinero, ¿sí? Están más temerosos. Lo único es tocarle la puerta y tratar de hacer entrar en razón a los que toman las decisiones en los bancos. Nosotros hemos abogado por el rubro, porque pertenecemos a dos gremios, digamos, activos en uno y fundadores de otro, y de esa manera podemos tener llegada pues a los funcionarios de los bancos, a las personas del ministerio, indicándoles pues que haciéndoles llegar nuestras peticiones respecto de que, oye, las pandemias van a pasar, o sea, la pandemia va a pasar. Yo sé que en el corto plazo la gente se queda sin trabajo, pero la gente también se reinventa, ¿no? Hay negocios que sí, efectivamente van a estar complicados, ¿no? Claro, si yo tengo un hotel, claro, definitivamente está cerrado, pero yo tengo un hotel y tengo el hotel lleno. Hay que buscar la oportunidad, ¿no? Siempre buscando la oportunidad. Entonces, sí, pues, sí, hay bancos más temerosos. Cuando entré en la reunión decía sí que había un banco que estaba muy temeroso, y es verdad, está muy temeroso, pero hay otros bancos que hay que tocar en la puerta, ¿no? No están tan temerosos o ya están perdiendo el miedo.
Y como gremio, estamos luchando todos los días para hacerlos entrar en razón, ¿no? Si me escucha alguno que está en banco acá, dirá, qué barbaridad estás hablando, pero en realidad es así, ¿no? Hay otra pregunta. ¿Qué nos recomiendas en el fanpage y qué opinas de a dónde vivir? Mira, en general podría decir que en los portales inmobiliarios no nos ha ido bien, captamos más clientes por nuestra web o por nuestro mismo fanpage que por a dónde vivir o otros, la verdad que no. Algo que nos sirve mucho es el robot de fanpage. Como tenemos tanto volumen de venta, o sea, tanto volumen de interesados, hace años me preocupé de tener un robot que responda para que no nos quite tampoco tanta la atención. Entonces, cuando alguien de verdad está interesado, el robot se encarga de derivarlo a un ejecutivo de ventas por WhatsApp o por teléfono, ¿no? O por celular. Obviamente poniendo horarios para que no le lleguen llamadas al vendedor a una hora inadecuada, ¿no? Claro. Y también le da la opción de llenar formularios, ¿no? Sistematizar lo más que se pueda, ¿no? Claro. ¿Hay más preguntas? Si trabajas con agente inmobiliario, ya te lo pregunté. Sí. Poco porque el volumen de precio no es el que le apetece mucho a la agente inmobiliario. Trata de ganar comisiones más altas, además. Claro. Sí. Entonces, no, eso pasa con todas las inmobiliarias. Hay poco. Bueno, lo que sí es importante es lo que he estado diciendo, que estás en dos gremios inmobiliarios, o dos asociaciones, que son importantes, son poderosas porque representan un volumen grande de negocio. En cambio, los agentes inmobiliarios, estamos en 5 días de asociaciones, tenemos como 5, 6, 8 días de asociaciones, porque son pequeñitas, no pasan de 400, 500 socios. Personas, no empresas. Y no tenemos fuerza para llegar al ministerio, para hablar con Capeco, con ADEC, o con la Cámara de Comercio de Lima, de tú a tú. No estamos en el nivel. Entonces, es necesario que todas las asociaciones que existen de agentes inmobiliarios se asocien, se reúnan y lleguen a un acuerdo, crear una federación y montar una que se dedique solamente a ser representante con el poder de todos, porque si no esto es una no tiene mucha posibilidad de conseguir nada. Uh-huh. Es muy difícil que los agentes inmobiliarios sean tomados en serio. Hay 10.000 agentes registrados, pero no hay una asociación que agrupe a 1.000. Ninguna tiene 1.000 agentes. Entonces, ni el 10% están asociados en alguna parte. Entonces, eso es un problema que tienen que resolver. Y eso es una cosa de cada uno. El ejemplo que nos está dando Paul, ellos están en ASEI y en ADI Perú, que son dos importantísimas, representan un volumen de ventas muy importante en todo el Perú. Si yo creo, no sé exactamente, pero las dos juntas deben ser más del 80% de las ventas de inmuebles. Por ahí debe andar, ¿no? El valor del 80% de las dos. Entonces, cuando dicen algo, todo el mundo los escucha. Entonces, ser grande se consigue con unión, haciendo una unión nada más. No hay otra forma de ser grande. Bueno, venga, más preguntas, otras cosas que tenga que preguntarle. Me dice Augusto. Augusto Díaz, sí. ¿En qué segmento construye Vesco? Bueno, construimos departamentos entre 200.000 y 300.000 soles. De hecho, me gusta la pregunta porque antes solíamos, bueno, por las costumbres, solíamos poner segmento A, B, C, D, que es una manera que tienen las empresas de investigación y las empresas de estudio de mercado para clasificar. De ahí tienes la clasificación que hacen otras, que es más por costumbres y por usos. Pero yo prefiero decir que construimos precios entre 200 y 300 mil soles. Más allá de hablar de segmentos,
sociales o económicos. Este, en este caso sería una segmentación económica, en todo caso. Son personas que pueden pagar, tienen los ingresos para pagar una cuota de departamentos de 200.000 o 300.000 soles, sin incluir de por medio sus gustos, sus preferencias personales o sus costumbres sociales, ¿no? ¿Qué es lo que llamas un ecodepartamento? Cuando vende usted dice que vende el ecodepartamento, ¿a qué te refieres? ¿Perdón? Si vendes ecodepartamentos, departamentos ecológicos, se entiende, pero ¿qué entiendes por tal? ¿Qué es lo que define VESCO como departamento ecológico? Sí, mira, de la mano con el Fondo Vivienda y a través de los gremios, logramos impulsar el tema de este subsidio, de este aporte que hace esta corporación francesa para el descuento este de los 5.000 soles actuales si es que construyes viviendas que cuiden el medio ambiente. ¿Qué es cuidar el medio ambiente? Ahorrar agua. Entonces, para ahorrar agua ponemos unos dispositivos bastante sencillos en las griferías para que ahorren agua. Usamos en algunos proyectos una tubería, las tuberías que van desde las duchas y los lavaderos van hacia una cámara de reutilización de agua que sirve para regar los jardines, de tratamiento de agua. La de tubería de desagüe, esa sí se va directamente al desagüe. También hacemos ahorro de luz, ponemos luces LED. Las luces LED en teoría duran varios años. Esperamos que cuando tengan que cambiarlos pongan algo similar para que sigan ahorrando luz. Dejamos los condominios con instalaciones de gas. Es mejor usar gas que quemar petróleo para obtener electricidad, ¿no es cierto? Eso es, básicamente tratamiento de aguas, ahorro de luz. ¿Perdón? Esto lo aprecia el cliente, al vivir ahí lo aprecia, lo valora. Sí lo valora, lo que no estoy seguro es si lo valora por el ahorro o lo valora por la conciencia, pero no importa, lo importante es que lo valore. Que lo valore. Sí. Que lo valore y lo disfrute. Sí, sí. Tengo buenos terrenos, me dice Augusto, ¿con quién contacto en VESCO? En la página web de Augusto hay un enlace, creo que en la parte inferior de la página principal, dice que creo, compro terrenos, me parece que es el enlace, y ahí lo mandas. Eso le va a llegar a las personas encargadas de evaluar terrenos. ¿Más preguntas? Señores, en una conversación pueden todos hablar, pueden opinar, preguntarle. ¿Alguna pregunta concreta? Pueden encender su micrófono y conversar. Te pregunto si funciona cuando coloca avisos en los inmuebles en venta. O sea, los carteles. ¿Avisos? Los carteles en la vía pública que coloca en los mismos edificios. En los edificios sí, sí funciona, sí. Sí, porque los que pasan son personas que viven cerca. Más del 50% de personas que compran en nuestros proyectos pertenecen al mismo distrito. Y el otro 50 se divide. 40% son de distritos colindantes, pero colindantes bien cerca. Y un 10% sí ya pueden ser de distritos más lejos. Entonces tienes que el 90% o es del distrito o de los distritos pegaditos al distrito. Bueno, hay dos públicos cercanos que son la proximidad geográfica. Me acuerdo hace muchos años cuando vendía urbanizaciones en España, repartíamos folletos invitando a un regalo que le dábamos, una plantita o un libro, alguna cosa, le regalábamos a la gente que iba a visitar el condominio y le repartíamos los folletos por la zona, el público del nivel que estabas hablando tú, ¿no? El económico. Y le repartíamos estas invitaciones casa por casa, y los sábados y domingos se llenaba de gente haciendo cola para ir a buscar su regalo. Y una vez un vendedor me dijo, esa señora que viene ahí ha venido 10 veces por lo menos, y cada vez se lleva un regalo. ¿Qué hacemos? Le das otro,
Y esa vez llegó la señora con su hijito, a la vez siguiente le vio con su nieto, su sobrino, no sé, que salía de la mira y que tenía que comprar una casa porque estaba enamorado, se iban a casar, entonces necesitaba un departamento y se compró el departamento. O sea, nos costó 10 regalos de 5 soles. No costaba mal el regalo. Un sol, 5 soles, no sé, o sea, 50 soles nos costó la venta del departamento ese. Recuerdo que era muy divertido porque la gente de la zona era la que llegaba al sector. Y luego otro círculo, no geográfico, sino una red, es la familia, los parientes, los contactos de las personas que te han comprado, los referidos. Eso es algo que se puede trabajar muy intensamente ayudándoles a encontrar, dándoles ideas cómo encontrarlo. Porque la persona dice, ¿a quién le puedo ofrecer? Oye, ¿tú te juntas después de fútbol en un bar a tomar tu trago? Sí, claro. ¿Y quién es tu amigo? Cuéntale que te has comprado este departamento. Mira lo maravilloso que tiene. Entonces, ahí puedes colocar dos o tres. Es tu propio amigo. Y así. Cada persona tiene un montón de redes. O sea, pensemos que el momento en que naces, naces en una red social. Claro. No en una. Naces en dos redes sociales. Dos. La del papá y la de la mamá. ¿Está claro? Nace de dos redes. Son dos familias que tienes tú que se juntan y que convergen en ti. Y después vas a jardín de infancia y tienes 20 amigos, son 20 redes sociales más con la familia de ellos, con sus hermanitos, con todo. Y las redes sociales se van ampliando y no sabemos cuántas redes sociales tiene cada uno. Cada persona no sabe cuántas redes sociales tiene, ni yo sé cuántas redes sociales tenemos o pertenecemos, estamos vinculados. Pero si nos ponemos a pensar y buscamos las cosas, encontramos. Y podemos buscar los referidos. Podemos buscar los amigos que puedan interesarle. Si nos interesa... Paul, una pregunta. No sé si me estás escuchando. Juliana. ¿Me escuchas? Paul, Juliana. Mira. Sí. Te escucho perfectamente bien. Mira. Si tú construyes un edificio, por ejemplo, en Magdalena del Mar, te estoy dando un ejemplo, ¿tienes algún tipo de apoyo en cuestión de publicidad, de cómo llegar a los pobladores de Magdalena por medio de la municipalidad? Sí, se puede. Lo hemos hecho más de una vez cuando hemos estado en distritos. Básicamente consiste en pedirle cuáles son sus actividades. Todos los municipios tienen aniversarios y eventos. Entonces, tratamos de repartir volantes en ese evento o apoyar con algo al municipio porque siempre piden apoyo de algún tipo. No sé, pues ponme el toldo, ponme las mesas, etc. Y entonces si te permiten hacer eso, entonces ya uno pone su banner, ¿no? Y pone una persona de informes. Y la otra es simplemente averiguar, como les decía, averiguar cuáles son las fechas y sobre ese evento repartir publicidad, ¿no? Porque dentro del municipio hemos tratado, alguna vez nos han permitido, no es tan común, pero sí, también se puede, ¿no? Buenísimo, hay que tratar por todos lados. Sí. Gracias, Paul. Sí, hola. Paul, yo tengo un fanpage que está inactivo ahorita, me acabas de dar la brillante idea de activarlo. Dime, ¿tengo que además poner algún tipo de publicidad? Porque me dijeron que si yo activaba un fanpage tenía que dar algún tipo de noticia. ¿Es importante eso? ¿O simplemente publico inmuebles? Bueno, el fanpage es una herramienta, ¿no? Cuando quieres generar una marca y quieres captar clientes. Para nosotros es importante... como marca, pero si me preguntas tú como agente, te diría que más yo lo usaría como agente más para colocar las propiedades que tengo, ponerles una pauta, o sea, una inversión publicitaria para que eso tenga llegada a más personas, digamos, a más personas dentro del área que estás vendiendo. O sea, imagínate, tienes un departamento en Miraflores, pongo unas buenas fotos de ese departamento como una publicación, lindo departamento de 3 dormitorios, ubicado en tal sitio a tal precio o a tal mensualidad, no lo sé.
y le meto una, un monto de inversión, por decir, 20 soles. Entonces, con esos 20 soles, digo, bueno, quiero que llegue a las personas que están aquí a 5 kilómetros a la redonda. Ok, pongo eso, y que esos 20 soles duren para 2 días o 3 días. Viernes, sábado y domingo, que son los días que la gente más está dispuesta pues, a invertir tiempo buscando. Entonces, vas a tener en el muro gente preguntándote y tú pidiéndole sus teléfonos. Dame tu teléfono y yo te contacto, ¿no? O tú pones tu teléfono, o en la misma publicidad pones tu teléfono y le dices, bueno, es teléfono WhatsApp para que te escriban ahí, ¿no? Okay. ¿Sí? Sí, porque estoy en A Dónde Vivir y de verdad no tengo ningún resultado, ni siquiera mediano, es mínimo. O sea, A Dónde Vivir, no sé qué está pasando. Bueno, es como todo, ¿no? Todo tiene un tiempo, todo tiene una vigencia. Antes usábamos los periódicos, contratábamos una página entera, después media página, después un cuarto, después un octavo. Y un día dejamos de publicar simplemente, ¿no? Y fuimos a los portales, y en los portales nos iba bien. Y entonces teníamos la página principal, y después media página, y después una bandita, y después aparecimos por ahí, y un día decidimos, solo a veces, como todo, ¿no? Hay que ir probando varias cosas hasta que funcione, y todo va cambiando, ¿no? Todo va cambiando, todos los días cambian las cosas. Así es, gracias. Ya. Muchísimas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Augusto. Sí, hola. Paul, ¿cómo estás? Gusto saludarte, gracias Máximo por la invitación. Paul, el caso específico de Vesco, claro, tú estás en el tema de ventas, pero también imagino que en los directorios sabes, pues, de acuerdo a esta pandemia, ¿qué es lo que ha pasado con Vesco? Y imagino que en otras constructoras como Deladi o Lasey, están comprando menos, Vesco va entre 200.000 y 300.000 soles de departamento, ¿en qué zonas va? ¿De áreas de qué terrenos, de qué tamaño quiere, de cuál es la zonificación, qué parámetros usa básicamente, específicamente Vesco? Porque yo estoy haciendo un estudio en mi empresa de todas las empresas de la CEI y la ADI, a qué cemento están dirigidos, qué tipo de construcción, cuánta inversión pueden tener. Mira, te lo digo con ejemplos. Tenemos un proyecto ahorita de 5.000 metros cuadrados en Chorrillos. Se está desarrollando un proyecto. Ahí hay 380 departamentos. ¿Sí? Son edificios. Y ahí tenemos en Callao otro proyecto que son, sí, también son 5.000 metros cuadrados. También edificios, también 3 edificios. De ahí tenemos un proyecto de 11 edificios. Eso por lo menos deben ser unos 12.000 o 13.000 metros cuadrados. De ahí tenemos otro en Piura. Por lo menos son 5.000 metros cuadrados, también para edificios. No voy a hablar de los megaproyectos porque esos sí son súper grandes, 5.000 y 6.000 departamentos en uno y un número similar en el otro proyecto, esos son los megaproyectos, pero sobre los proyectos, digamos, que son más o menos el estándar, sí diría que arriba de 5.000 metros cuadrados. ¿Están comprando ahorita terrenos o ya han parado hasta el próximo año? Mira, lo que pasa es que las primeras 2 semanas se tomó la decisión de parar, porque a pesar de que nos está yendo bien en ventas, médicamente no sabemos si puede haber un brote, entonces, o sea, hoy día nos va bien, pero
queremos que aparezca la vacuna, ¿no? Y si no es la vacuna, que los tratamientos ya sean bastante eficientes para que por lo menos haya un escenario un poquito más claro, ¿no? Eso te quería preguntar. ¿Cómo ves el futuro en el sector inmobiliario? ¿Cómo lo ves? Hay una demanda fuerte, hay una demanda insatisfecha, hay dinero, pero hay miedo y hay, no sé, métodos que van a cambiar. Yo creo que va a haber una transformación hacia el mundo digital en todo, siguiendo el ejemplo de ustedes. Ustedes han sido pioneros en esto, se han anticipado a lo que va a pasar. No sé, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno. ¿Todo igual o peor? Yo prefiero verlo optimistamente, ¿no? Que no va a haber, o sea, que no va a haber un brote, que si no se consigue una vacuna, por lo menos va a haber mejores tratamientos, como parece que está habiendo. O sea, medicinas que ya existen y dándoles el tratamiento adecuado, con lo cual la mortalidad va bajando y que sea una enfermedad con la que podamos vivir, ¿no? Más normal. Claro, porque si me pongo en el lado negativo, podría pensar, oye, bueno, mañana sale un brote mutante y se va todo pues por la cañería, ¿no? Pero si me pongo a pensar así, pues entonces mejor estoy en mi casa, pero simplemente dejo de trabajar y espero que se gasten mis ahorros y ya, pues, si no muero de COVID, muero de hambre, por no comer. Siempre son las dos opciones, ¿no? ¿Cómo quieres ver el futuro, no? Yo prefiero verlo optimistamente. Yo le voy a dar dos notas optimistas que son reales. Empecé a sacar hace tiempo atrás el porcentaje de capacidad mortífera del virus, o sea, cuántos contagiados se morían, qué porcentaje. Cuando empezó la historia, dijeron que el 6% era el porcentaje de contagiados que moría por el virus, que no era muy, muy, muy mortífero, porque había otros mucho peores, que era muy contagioso, sí, muy peligroso porque era muy contagioso, pero se morían 6. El mes pasado, se hace una regla de 3 simplemente, no es necesario ser ingeniero como Paul para poder serlo, hasta yo lo puedo hacer. Entonces se calcula qué porcentaje son los muertos sobre el porcentaje de contagiados. El mes pasado era un 3%. Este mes estamos en un 2,8%. Pero hace 4 o 5 días atrás, un virólogo alemán famoso, que lo puedo buscar el nombre y todo, dijo que el virus estaba remitiendo en su capacidad mortífera, que estaba disminuyendo. Y que en Alemania era un 0,8, lo que se moría, o sea, casi nadie. Eso no es grave. Y entonces, seguía bajando y que no era el peligro de muerte por el virus, era casi nulo. 0,8% es despreciable, ¿no? Entonces, es una buena noticia, pensar que no es tan malo el virus como lo pensábamos, no es tan peligroso. Es peligroso porque contagia, pero no mata a tanta gente. Aunque hay muchos muertos porque ha contagiado a muchos, claro. Y la otra cosa que les quería decir es que en neurociencia está archi demostrado, archi comprobado ya, de que las cosas se hacen por impulso, por emociones y por instinto, y estas cosas vienen en el cerebro atávico, en la parte más atávica del cerebro, que se llama cerebro animal, o reptil, claro, el sector R, que es el que decide. Y resulta que se hablaba de que un 85% de las decisiones eran tomadas por impulso, o sea, por instinto, por emociones, y solo un 15% era racional. Ahora se está hablando de que un 10% es racional y un 90% son instinto y emociones. Y eso no va a cambiar. El cerebro que manda las cosas, el cerebro animal tiene millones de años, viene de los dinosaurios, y no puede cambiar en 3 meses de cuarentena. Porque no es tiempo para que exista, necesita tiempo geológico, tiempo de miles de años, quizás millones de años para que haga cambio. Entonces la gente, y lo decía antes y ahora ya lo puedo mostrar, se va en París a la calle y se sienta en los bares, conversan y pasean los bulevares y se llena.
abren las puertas a unos grandes almacenes y se llena de gente que entra a comprar. No va a cambiar los hábitos de compra. Entre otras cosas, porque uno de los factores que produce felicidad al cerebro animal, al cerebro instintivo, es el comprar. El vender no produce felicidad, pero el comprar sí. Además, hay otras dos cosas que producen felicidad comprobada ya. Hacer el amor y comer chocolate. Así que ya sabes, si quieres sentirse feliz, tienes para elegir. O van a comprar algo, aunque sea una cosa en dúbita, hay una se compra una cosa de esas que se puede, que ha nacido uno de estos de acá, y ya, y sale feliz, 30 soles, y eres feliz. Que no cuesta nada más. O unos chocolates, pam, pam, pam. Bueno, o de hacer el amor, que es más barato todavía. ¿No? Entonces, esas son las tres cosas que producen felicidad. Y eso no va a cambiar. El cerebro animal no va a cambiar. Y la gente va a seguir yendo, como está yendo en la Victoria, como está yendo en todos lados a comprar, y porque tiene que seguir trabajando y seguir funcionando. O sea, el mundo va a seguir funcionando. Lo que sí va a cambiar es que muchas empresas van a seguir el ejemplo de ESCO y se van a transformar digitalmente. Y los que no se transformen digitalmente van a quedar en la prehistoria. Porque ESCO tiene la posibilidad de vender con vendedores en la calle o en su salón de ventas, con el sistema tradicional, o también vende haciendo inbound marketing y mandándole ventas, y mandando los test de 20 soles, 30 soles, o dólares, y según eso sabe que el resultado va a ser más o menos 10% proporcional a la inversión que haga. Entonces, ¿sabes? Y con ello ahí no tiene cómo perderse uno. Entonces, es cuestión de probar una idea, otra idea, el test AB que se llama, sí o no. Esto funciona, esto no funciona. El que no funciona, funciona así. Este o este. Este funciona mejor, este va afuera, este sigue. Y hasta que llegas a una cosa que está más o menos perfecta y que te funciona y que te atrae gente. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Porque no hay forma de saber antes. Se puede imaginar, te puede crear un target, puede hacer un buen de persona, una tarjeta, definir el perfil del comprador. Se hace cosas muy bonitas de marketing. Pero la verdad es que el test AB, este sirve, este no sirve. El que sirve, se mejora. Si sirve, seguimos mejorando. Y se descartan los que no sirven. Ya está. Y tenemos un líder en venta haciendo esto que debería ser tan sencillo, deberíamos hacerlo todo. ¿Por qué? Porque es fácil y lo demás no hacemos. Mi felicitación por... Correcto. Es increíble. Es correcto, Máximo. Se puede seguir. Como es verdad, hasta la gente va a seguir comprando la vivienda, por lo menos la primera compra de vivienda. Hablando con muchos de los clientes, y no tengo el número porque no hemos hecho una estadística de esto, la gente compra para tener un lugar donde estar tranquilo, o para dejar un legado. Sí. Y esas necesidades no cambian, solamente se pueden suprimir por un tiempo, pero después el deseo regresa. Ha sido muy interesante y estoy realmente impresionado con los éxitos de ESCO. Yo sé que siempre ha sido bueno, siempre he tenido una imagen excelente, pero se han pasado. Han hecho cosas extraordinarias y espero que las sigan haciendo. Y espero que los imitemos nosotros, que aprendamos a imitarlos. Muchas gracias. Espero que sí. Hasta luego. Nos dejas, tienes una reunión toda hora. Gracias. Excelente. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias por su presencia y vamos a dar por finalizada la reunión.